Una parte de la caravana de migrantes hondureños logró atravesar México y ahora continúa su camino hacia Estados Unidos. Esto mientras el presidente estadounidense Donald Trump anunció un recorte de ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador por no haber impedido el paso de este gran flujo de personas. Guatemala, Honduras y El Salvador no fueron capaces de impedir que la gente saliera de su país y viniera de manera ilegal a Estados Unidos. Comenzaremos a recortar o reducir sustancialmente la enorme ayuda extranjera que rutinariamente les damos. Horas antes, Trump calificó la llegada de esta caravana como una emergencia nacional y anunció que ya ha alertado a los militares y a la patrulla fronteriza sobre su avance. Esto ocurre justo después de que el gobierno hondureño informara que una parte de la caravana, conformada por al menos 3.000 miembros, retornó al país.